Buenas tardes para todos. Agradecemos que la acogida de esta charla y vamos a dar 5 minutos para esperar que se conecten más personas. Ya vamos casi por mitad de la sala, entonces vamos a dar los 5 minutos de espera. Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestro ciclo de charlas. Y en nombre de la Asociación Erche, de su presidente, don Carlos Arcides Quiroga, y de la Junta Directiva y demás socios, agradecemos la acogida que ha tenido estos ciclos. Y pues para iniciar, vamos a hablar de la raza Erche como tal.
su productividad, su rusticidad y su rentabilidad. Mi nombre es Juan Martín Ramos Ospina, soy médico veterinario de la Universidad de La Salle y en este momento soy el director ejecutivo de la asociación. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de la historia de la raza Ayrshire. La raza Ayrshire es un Bostaurus especializado en la producción de leche. Se originó en el condado de Egre, en Escocia, más o menos en el siglo XVII. Hubo tres razas que intervinieron en la formación de ella, que es el Shorthorn, Channel Island y el West Highland. Las características de la zona del condado de Ayr creemos que fueron los que le dieron la rusticidad a la raza como tal. Es una zona complicada, de bajas temperaturas, lluvias copiosas y pobre calidad de los pastos como tal, lo que hicieron que la vaca se convirtiera en una raza pastoreadora y altamente productora en leche y que fuera muy rústica. En Colombia llegó hacia el año 1910 en una importación de Estados Unidos, llegó a Antioquia. Esta importación la hizo la familia Ospina, el señor Tulio Ospina, hermano del presidente Mariano Ospina. Ellos hicieron muy popular la raza en Antioquia. Hacia el año 1965 se crea la asociación como tal, donde el mayor número de socios eran de Antioquia. Luego la asociación y la raza tuvo como una baja, como un estancamiento, no se registraban animales. Y hacia el año 1986, una importación de Canadá en el departamento de Cundinamarca, en Facatativá, por el doctor Felipe Calderón Junguito, el cual pues lastimosamente nos dejó en el mes de octubre, quien era el presidente de la asociación por muchos años, y el cual nos deja un gran legado con la raza Ayrshire. Y él, desde que fue presidente de la asociación, hizo que la raza creciera bastante en el país y ahora la podemos tener en casi todos los pisos térmicos. Bueno, dando continuación al nombre de la charla, entonces vamos a hablar de los datos productivos como tal. Entonces, estos datos que ustedes observan aquí en la presentación son del Programa Nacional de Mejoramiento Genético, el cual es una publicación en el 2015 de todas las razas que estaban vinculadas en ese control lechero. Eso fue por medio del Ministerio de Agricultura y UNAGA. Para esa fecha, la raza en el país promedió 6.500 kilogramos de leche 305 días, con fincas que alcanzaron promedios de 8.000 y hasta 9.000 litros a 305 días, y vacas que alcanzaron producciones por encima de los 10.000 kilos a 305 días. Una grasa bastante importante, en promedio fue 3.81, pero hubo rangos y promedios en fincas que alcanzaron el 4.41. Igual para proteína, el promedio fue de 3.27, pero hubo fincas que alcanzaron el 3.64%. ¿Qué podemos observar acá? Que es una raza de un buen volumen de leche, pero con unos sólidos también bastante importantes que generan productividad a las personas que crían la raza y que están usando la raza. La raza también, digamos, se ha adaptado a varios sistemas productivos. La tenemos en sistemas bastante especializados en producción de leche, como en producciones que apenas están iniciando. Las encontramos en tres ordeños, en dos ordeños de manera mecánica, también las podemos encontrar en un solo ordeño de manera manual. Lo importante de la raza, ya tiene un bajo conteo de células somáticas, lo cual hace que influya en el volumen de leche de los socios, ya que la mastitis, cuando hay unos altos conteos de células somáticas, o sea, mastitis en los atos, el volumen de leche de los animales pues se baja. Con esta raza, el volumen o lo que ella puede expresar genéticamente y más la alimentación, hacen que ese volumen de leche sea alto y cuenta también con muy buenos sólidos totales.
Para esto, los sólidos totales también podemos hablar que la raza Herschel en algunos estudios en Sudáfrica han comprobado que tienen unas micelas en los glóbulos grasos un poco más pequeñas y hacen que la leche sea mucho más palatable para los humanos. En cuanto a conformación, es una raza de tamaño medio, de muy buena pigmentación. Sus colores van desde, ella puede ser blanca con algunas manchas rojas, siempre por lo general ella presenta manchas alrededor de los ojos, sus mucosas pigmentadas y sus pezuñas. Pero también la podemos encontrar totalmente roja. El rojo puede pasar desde un rojo claro hasta el rojo cereza, bastante encendido. Es una raza bastante llamativa. Siempre se ha caracterizado por tener una muy buena conformación a nivel de sus patas y una excelente conformación a nivel de la ubre. Esta conformación de las patas le ha permitido a ella poder estar en zona de laderas y con ese tamaño medio también le ayudan a esto. Y animales, pues que también pueden consumir menos que otras razas especializadas en leche y hacer más funcional la producción. Ya pasando al tema rusticidad, la raza en Colombia como pura la encontramos desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.200 metros, pues teniendo en cuenta que en los extremos, en cuanto a los 3.200 y los 400, pues se deben tener ciertas precauciones con los animales. A los 3.200 metros sobre el nivel del mar, pues hay que tener animales muy fuertes, anchos, profundos. Sobre el nivel del mar, pues las fincas deben tener ciertas condiciones, los 400 metros, mucha sombra, los animales se deben adaptar muy bien o comprarlos ya adaptados. Ahora, en este momento como asociación, lo que estamos recomendando es que por debajo de los 1000 metros los animales se deben cruzar con razas ebuinas, han funcionado muy bien y pues es la raza pasturadora por excelencia. Como ya les contaba, ella pues tiene muy buenas rusticidades de su origen. Porque es una raza que le tocó, en su evolución le tocó bastante duro para poder formarse como raza, para alimentarse y para producir leche. Y esta rusticidad se ha tratado de mantener durante el tiempo en su mejoramiento genético en los diferentes países que prueban toros, como es Canadá, Estados Unidos, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, que digamos es donde encontramos la mayoría de toros Herschel para que son traídos al país. Y pues indiscutiblemente la raza pasturadora por excelencia, ya todo el pasto que consumen lo convierte en volumen de leche, pero también lo convierte para generar una nueva preñez, o sea, es una raza muy fértil. Y nuestros socios y lo que hemos observado en las visitas técnicas que hacemos y nuestros clientes, es una raza bastante sana. ¿Qué queremos decir con esto? Es una raza que presenta pues los bajos conteos de células somáticas que ya les decíamos y un bajo porcentaje de cojeras. Entonces, tenemos experiencias con socios que tienen otras razas especializadas en leche e indudablemente las Herschel tienen un costo de mantenimiento de medicamentos un poco menor, porque las vacas no se enferman tanto y su gasto no es tan alto. Como ya les hablaba, pues la pigmentación de mucosas y pezuñas, su capa de pelaje, y esto le ha permitido a ella poderse adaptar a varios pisos térmicos y a la ladera colombiana. Esa pigmentación y ese tamaño medio, hay estudios que las razas que tienen un menor tamaño y un color claro pueden tener, disipan mejor el calor. O sea, pueden resistir altas temperaturas y pues la raza Herschel pues, tiene un tamaño medio y su capa de pigmentación roja le ha ayudado bastante para eso. Porque recordemos que así no estemos, o sea, en Colombia estamos en zona de trópico, finalmente así sea alto o bajo, tenemos altas temperaturas y pues la raza se puede adaptar muy bien a eso. Esto en cuanto a raza como pura, es una raza que funciona bastante bien. Me gusta mucho al ganadero colombiano por esa rusticidad y porque son animales muy longevos, duran bastante dentro del hato. Las personas que quieran ser parte de la asociación, bienvenidos, las puertas de la asociación está abierta para que la queden como pura, pero también
Hemos observado que la raza funciona muy bien en cruzamientos, tanto para trópico bajo como para trópico alto. Por esto creemos que es la raza lechera ideal en Colombia. Ella en los cruzamientos mantiene las altas producciones, la fertilidad y nos muestra la calidad de las ubres que ella puede transmitir. Entonces, para lechería especializada o trópico alto, los dos cruces, digamos que tenemos más datos, es el cruce con la raza Holstein y el cruce con la raza Normando. En cuanto al Holstein, pues el cruzamiento son vacas de bastante producción, muy altas en leche. ¿Qué le mejora leche al Holstein? El tamaño, disminuye el tamaño del Holstein y aumenta la rusticidad del Holstein. O sea, hace que las Holstein tengan una menor incidencia de mastitis, mejora la fertilidad y una gran longevidad. En cuanto al Normando, pues tiene mejora en el volumen de leche de la raza Normando y lo que hemos observado es que mejora muchísimo la calidad de las ubres. Son ubres mucho más prendidas, ubres que duran más tiempo. Entonces es una raza bien importante para estos cruzamientos en lechería especializada. Con la raza Jersey también se han hecho cruces. Lo que pasa es que no tenemos tantos datos de producción. Lo que las hemos visto terneras, son animales muy, muy, muy lindos, muy llamativos. Y creemos que también puede ser un cruce de muy buen volumen de leche. Y la raza le aportaría al Jersey un poco el mejorar la rusticidad y los conteos de las células somáticas. Para trópico bajo, la raza Ayrshire, comparada con otras razas especializadas en leche, es la raza que como pura ha podido llegar mucho más cercano al nivel del mar. Cuando se adapta, cuando se cuida, ella funciona muy bien. Pues creemos que es la raza ideal para los cruzamientos en el trópico bajo. Por estas razones, porque ya va a mantener la rusticidad de los bos indicus, o sea Gir, sea Brahma. Y esta razón hace que la raza funcione muy bien cuando se cruza con estas razas. Entonces, para iniciar con el tema de cruzamientos con el bos indicus, tenemos el cruzamiento con la raza Gir. Le tenemos por nombre Girche. Como ya les decía, creemos que es el cruce ideal para el trópico bajo colombiano. Tenemos ya datos importantes de lactancias terminadas y de animales ya en ordeño. Son animales de una alta producción, muy cercanos al girolando, que mantiene la raza, le mantiene al gir la rusticidad, o sea, no debilita a los animales, sino mantiene esa rusticidad del gir, que pues que es la raza ideal para lecherías en trópico bajo, pero cruzando, pues el volumen de leche aumenta bastante. La raza ha transmitido la calidad de las ubres de los animales y algunos clientes nos comentan de una gran persistencia en la lactancia. Las fotos que observan acá son animales de socios. Nosotros en la asociación tenemos un libro de cruzamientos. Nosotros damos registro al cruce del Gir por Ayrshire. La única condición es que las hembras, si son Gir, deben tener registro de puras. Si los machos Gir que se cruzan con las vacas Ayrshire también deben tener registro de puras, igual para las vacas Ayrshire o los machos Ayrshire deben tener registro de puras, de cual sea la asociación CEU o sea la asociación Ayrshire. Somos la primera asociación de razas especializadas en leche que hemos hecho juzgamiento de cruzamientos. Hicimos la primera nacional Girshire en el marco de Agroexpo 2000. 19. Esto nos ha permitido crecer bastante en las zonas de trópico bajo en lechería y los animales han mostrado muy buenos resultados. Vamos que la vaca que nos permitió ver que la raza Ayrshire cruzada con Gir podía funcionar muy bien fue la vaca CG Astro Uva Nueva. Es una vaca bastante conocida. Es una vaca que en sus presentaciones en pista salió invicta con las girolandas, siempre les ganó en el control lechero, en el control, en el juzgamiento normal, siempre fue la mejor ubre de los controles lecheros y de la exposición. La tabla que ustedes observan ahí son las lactancias que ha tenido Uva Nueva. Si bien es una vaca que ha sido retada para producir leche, vemos que la produce. Es una vaca que igual pastorea, camina, ella no está estabulada. Esta es la leche que ella ha dado. Como pueden observar, es una vaca
que al día de hoy está casi en 60 mil litros de leche de vida. Es una vaca importantísima. Y eso es lo que ha hecho el Gilcher. El Archer, como tiene una muy buena longevidad, como pueden observar, es una vaca de 6 partos que mantiene una muy buena hambre y una muy buena conformación. Esta foto es actual, es de su sexta lactancia, que es la que tiene en curso. Pero no solo tenemos a Uva, tenemos también varias vacas en ordeño. Una de ellas es Chabuca, Maravilla Chabuca. Es una vaca que al día de hoy, esta es la foto actual en su octavo parto. Es una vaca que también produce muy buena leche, es una vaca que tiene partos anuales. Como pueden observar, para sus 8 partos y la cantidad de leche que ha dado al día, su ubre se mantiene bastante bien. Pueden observar las pigmentaciones que puede dar el Herschel con el Gir. Son bastante similares, pero siempre manteniendo esa capa roja que ayuda a que los animales funcionen mejor. Otro cruce interesante que hemos visto para el trópico bajo es el Ramchai, que es el Brahman por Herschel. También son animales de muy buena producción de leche. Ustedes pueden observar en las imágenes, son animales de una gran ubre, una gran conformación a nivel de la ubre. Tienen una gran rusticidad y tienen altas ganancias de peso también. Con el Brahman tenemos experiencias ya con socios que están en la zona de trópico bajo. Está creciendo mucho este cruce y funciona, digamos, un poco similar al Girshack. De pronto no con los volúmenes que podría uno tener con el Giro o con el cruce de Gir por Herschel, pero son animales que para la gente que tiene, por ejemplo, en trópico bajo, está dedicado a la ceba y quiere tener un flujo de caja con lechería, este cruce podría ser bastante interesante para ellos. Son vacas que en verdad producen buena leche y mantienen el tamaño medio y los machos se pueden vender bastante bien. Entonces, todo esto ya hablando de la rentabilidad, de la raza pura como tal, pues es una raza que tiene muy buenas producciones de leche. Como ya les mostramos en las imágenes, en promedio son 6.500 kilogramos en leche acá en Colombia. En otros países, la raza de leche ya está cercana a los 10.000 litros, como en promedio en vida, como en los países nórdicos. En Canadá estaba muy cercana a los 9.000, en Estados Unidos ya pasó a los 8.500. Entonces son animales que en verdad tienen un buen volumen de leche, está muy cercana a la raza Holstein, tiene muy buenos sólidos, sobre todo a nivel de la grasa. Digamos que acá en la rentabilidad es donde la raza Herschel se hace fuerte debido a su rusticidad, porque como la raza tiene más partos en vida, tiene una alta producción de leche y unos buenos sólidos, cuando ustedes sacan las producciones finales de los animales, o sea, la leche en vida, ahí es donde uno se da cuenta de por qué la raza de Herschel renta. Son animales de altísimos volúmenes, de una gran cantidad de partos. Tenemos datos de socios que encontramos fácilmente vacas de 10, 12, 13 partos, un promedio de vida hay de datos de 6 partos, o sea, vacas muy, muy, muy longevas. Por ese tamaño medio son animales que se pueden tener un poco más de animales en la finca que con otras razas especializadas en leche. En cuanto a la rentabilidad con los cruces, son animales que funcionan muy bien. Digamos que las lactancias que les mostramos anteriormente son de vacas pues retadas, con muy buenas dietas, a 3 ordeños. Pero tenemos experiencias con socios y con clientes que ya están ordeñando Girchek y en potrero, con ternero, con un solo ordeño y fácilmente pueden picar a 12 litros de leche al día, sin suplementación, solo pastoreo y en las tierras y en los pastos complicados del trópico bajo. Animales que se suplementan en el cruce, podemos ya tener producciones de 24 o 25 litros. Es una raza bastante interesante para cruzar. Como les decía, aquí en la rentabilidad es donde la raza se hace fuerte, porque debido a esos bajos conteos de células somáticas, cuando hablamos de los bajos conteos de células somáticas, que es mastitis,
Obviamente esto tiene que ver mucho con la rutina de ordeños que ustedes tengan en sus fincas, pero cuando la raza se compara con otras razas especializadas en leche, bajo el mismo manejo, las Ayrshire tienen siempre, por lo general, las células somáticas muy bajas. O no, o al CMT, y la mayoría salen limpias, no marca. Y eso es una característica de la raza y eso es una característica que le ayuda a usted a ahorrar dinero en medicamentos, en retiros de leche. Otra parte importante es el menor índice de cojeras comparada con otras razas lecheras. Es una raza que no presenta tantas cojeras. Si los animales en su finca o su finca, las instalaciones, los animales tienen que caminar bastante, es una raza para usar porque ellas resisten en las cojeras, o sea, son resistentes a tener lesiones en las personas. No es que no se enfermen, no es que no les dé mastitis, no es que no les dé cojeras, lo que pasa es que tienen unos porcentajes menores que otras razas especializadas en leche. Tienen una muy buena facilidad de parto, ustedes no van a tener que estar tan pendientes como con otras razas. Los terneros de ellas fácilmente nacen de 30 a 35 kilogramos. Esto en cuanto a raza pura como tal. Ya en cruzamientos cambia un poco. Con el Brahman hemos notado que nacen de más peso, sobre todo cuando se hacen feed, pero sí es una raza de muy buena facilidad de parto. Lo más importante de la raza es esto, la longevidad. Son animales que duran muchos partos. Son vacas que paren cada año y en un gran porcentaje, en número de animales de la raza de hembras, ellas pueden superar los 7, 8, 10 partos. Como les hemos contado y hemos publicado en las redes, encontramos vacas de 13, 12, dando cría cada año. Son animales muy, muy longevos. Tienen mejores índices de fertilidad que comparadas con otras razas lecheras. Todos sabemos como ganaderos que producimos leche en este momento, pues las razas especializadas en leche, todas tienen esta debilidad y todos estamos trabajando fuertemente, sea Jersey, sea Holstein, fuertemente en subir los índices de fertilidad de las razas, porque debido a la producción de leche, estos índices han bajado. Pero comparada, la raza de Ayrshire tiene unos mejores índices de fertilidad, cargan más fácil y necesitan menos cantidad de pajillas para cargarse que otras razas lecheras. Otra cosa importante es la persistencia en lactancia. Es una raza que persiste muy bien y esto se lo está transmitiendo en los cruzamientos, también lo transmite, los animales persisten muy bien a lactancia, porque pues con el Giri y con el Brahman se observa en otros cruzamientos que la persistencia de lactancia no es la ideal, cargan y se bajan muy rápido. Con el Ayrshire, algunos clientes nos han dicho que la persistencia es buena, que mantiene los volúmenes de leche. Entonces, como asociación, pues nosotros somos el respaldo gremial, somos los que fomentamos la raza de Ayrshire en Colombia. Nosotros prestamos asesoría técnica a nuestros socios. Hacemos dos visitas al año, una obligatoria, otra dependiendo pues la cartera, pero tratamos de visitar nuestros socios cada año y observar cómo la raza se comporta en los diferentes pisos térmicos de Colombia. La raza Ayrshire en Colombia, sus núcleos más importantes están en Cundinamarca, Boyacá. También la encontramos en Antioquia con un muy buen número de animales. También la tenemos en Santander, Nariño, Valle, Quindío. Y con los cruzamientos, ahora la hemos empezado a tener en la costa, la tenemos en el Cesar, la tenemos en Bolívar y en el Magdalena Medio como tal. También tenemos socios en el Meta, las fotos que vieron del cruce del Kircher son de socios de Yopal Casanare. Estamos enfocados en el mejoramiento genético de la raza en Colombia, queremos mantener esa rusticidad y mantener ese gran fenotipo de la raza, su gran conformación y la calidad de las hembras que tienen ellas. La asociación Ayrshire tiene venta de semen convencional y semen sexado. Nosotros distribuimos pues a todo el país. Tenemos rutas en este momento en Cundinamarca y Boyacá. Los demás sí lo hacemos por transportadoras. En cuanto a las visitas técnicas que hacemos a los socios, no solo es ir ver los animales y alimentar los inventarios, sino
Estas visitas también están enfocadas a los socios que están iniciando en el tema de producción de leche, asesorándolos en temas de pastos, de manejo de las fincas, crianzas de terneras. Y en parte de estos ciclos de charlas que vamos a hacer es pues para el público en general, pero también apoyando a nuestros socios para que los socios aprendan más cosas sobre la producción de leche y en las falencias pues, que hemos visto en la mayoría de ganaderías, pasa al tema de manejos reproductivos, crianzas de terneras. Cada finca es un mundo, pero ese mundo toca explorarlo y tratar de poner qué es lo que más se adecua a cada finca. Bueno, ya con esto vamos a iniciar la ronda de preguntas. Si tienen preguntas, entonces por favor, ustedes pueden levantar la mano o por el chat. Si levantan la mano, será activado su micrófono y ustedes pues pueden preguntarnos para darles respuesta. Para darle respuesta a un Jesús Henao sobre la salud de pezuñas, si es comparado con otras razas europeas, sí señor, con otros Bostaus. En comparación, digamos, con razas especializadas en leche como Holstein, Jersey, Pardo, la raza Ayrshire se comporta con un menor porcentaje de estas en las producciones. Los toros que la asociación Ayrshire vende o que distribuimos, son probados para reforzar o mejorar este tipo de característica en la raza. Son animales probados para salud y entre ellos está el ítem de salud de pezuña. Y esto ha hecho que la raza mejore mucho en este aspecto y sea la raza que menor porcentaje cojeras tiene. Para la pregunta de don Diego Cordobés, ¿qué tal es la adaptación por arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar? Digamos que la mayor experiencia ha sido en Nariño y Cundinamarca. Ahí la mayoría de socios están por encima de los 3.000 metros. También tenemos socios en Zipaquirá. La raza funciona muy bien, pero hay que usar toros de mucha fortaleza, sobre todo muy anchos de pecho y de mucha profundidad para pues generar también que a nivel fisiológico el corazón y los pulmones funcionen mejor. Pero es una raza que funciona y con muy buenas alimentaciones hay producciones en esta altura por encima de los 40 litros de leche. Para Alejandra Rivera, la duración promedio de la lactancia para la raza, ¿cuál es? Todas las razas especializadas en leche, lo ideal es que las lactancias duren 305 días en las razas especializadas en leche. Para el señor Alejandro Varona, que nos pregunta que cómo es el comportamiento de la raza y sus cruces frente a garrapatas y moscas, eso es un manejo de la finca como tal. Últimamente, en los últimos años, ha sido difícil el tema de erradicar garrapatas y moscas, pues porque está teniendo resistencia a los antiparasitarios. Como raza pura, ella, si se adapta y si se lleva pequeña, ella se adapta a las garrapatas y no hemos tenido como mucho problema con el tema. Pues en cuanto a los cruzamientos, por ejemplo, con Kir y con Brahman, pues finalmente la rusticidad, al trópico bajo, la inyecta es el Brahman y el Kir. Entonces son animales que funcionan bien. Para la pregunta que dice, ¿producción alcanzada en el trópico alto sin suplementación? Lo que hemos visto a 305 días, lactancias, digamos, terminadas, pueden ser animales que están entre los 5.000 y 5.500 kilos de leche a 305 días. Digamos que pueden ser animales que piquen 17, 20 litros, pero se mantienen bien y alcanzan estas producciones.
Vamos a abrir el micrófono para una persona que tiene una pregunta. La persona que sale como iPhone BM. Creo que fue la que te contestó. ¿Me escuchan? Sí, señor. Hola, soy Víctor Paipa de Cali. Una pregunta sobre los toros nacionales, Martín, los toros pues que ofrecen el semen, ¿que hay alguna prueba, algunos datos que nos puedan decir de Donald o de los otros que están ofreciendo? Gracias. Don Víctor, muchas gracias por conectarse. Don Víctor es socio del Valle de nosotros. Don Víctor, los tres toros que nosotros ofrecemos, que es nacionales, que es Benjamín, Donald y Patriot, como en Colombia no tenemos un control lechero oficial, pues no tienen una prueba oficial en Colombia. Pero estos tres toros tienen prueba genómica en Canadá. Les ha ido bastante bien. Benjamín, digamos, es el toro que mayor número de hijas ya tiene, digamos, en orden en Colombia. Es un toro que en la prueba en Canadá sale un toro promedio en leche. No es fácil que un toro colombiano salga promedio en la producción de leche en Canadá. A él le fue, digamos, bien en su tema de sólidos y leche. Está muy bien es en el tema de conformación. Es un toro, digamos, positivo para muchas partes de conformación, sobre todo a nivel de la ure, y lo está expresando en sus hijas. Ya hay vacas del tercer parto, muy altas en leche y muy bien conformadas. En cuanto a Donald, Donald también tiene una prueba genómica. Donald es un poco más joven, las hijas de él apenas están empezando a cargar. Él es un hijo de Valpas. Valpas en este momento es un herchero finlandés que lo vendió la asociación. En este momento es el número uno en Canadá. Es un toro que salió muy positivo en leche, de pronto no con la conformación de Benjamín, pero es un toro con que le esperamos que las hijas sean muy altas productoras de leche. En cuanto a Patriot, es un toro, digamos, con un pedigrí más canadiense que Linné y Donald, y ellos sí son toros herchero finlandeses. Las hijas, este toro se encuentra en Boyacá todavía, Benjamín y Donald lastimosamente sí ya fueron sacrificados. Las hijas de Patro están en sus primeras producciones, en sus primeras lactancias, con picos por encima de 20 litros de leche. Entonces, la mamá de Patro es una vaca muy alta productora de leche, una vaca de 10 partos, una vaca bien importante dentro de la raza colombiana. La pregunta de don Felipe Rivera, ¿a qué edad están quedando preñadas las novillas y a qué peso? La recomendación de la Asociación Ayrshire es preñarlas entre 360 y 380 kilos con 18 meses. Esa es la recomendación que tenemos. Para los cruces, de pronto con GIR, sí las pueden estar preñando de 380 a 400 kilos. Y son animales que salen con bramas de 400 a 410 a 420. Y estos animales, digamos, en cruzamiento ganan peso muy fácil, pero queremos que sean de estos pesos las premiaciones. Pero no son... Para don Hernán Fajardo, la producción de un cruce Ayrshire por Holstein en tres cuartos es superior o igual al F1. Don Hernán, lo que pasa es que en el tema de las F1 es cuando se expresa la heterosis como tal. Entonces, todos los F1, sea el cruzamiento que sea, siempre va a ser como lo superior. Siempre van a producir más que las tres cuartos o que las no sé qué, a no ser que se lleven a unos sintéticos a ver cómo funcionan, que prácticamente el sintético es como si fuera una F1. Pero creemos que con Holstein en la F1 funciona muy bien. Ya si usted quiere llegar hasta el puro, arrancando desde el Holstein, puede hacerlo y la asociación da registro a esto. Puede que en la tres cuartos sí se baje la leche, pero en la siguiente generación, dependiendo de los toros que usted use, del volumen de leche, puede que suba nuevamente. O para el señor José James Medina, que nos pregunta si el sueco rojo es una raza diferente al Ayrshire. Sí es una raza diferente al Ayrshire. El rojo sueco es una raza como tal, pero el rojo sueco está, desde su origen, está basado con un alto porcentaje de Ayrshire finlandés y escocés.
¿Qué pasa con el rojo sueco? ¿Por qué se usa, digamos, acá en Colombia o en muchos países que hacen parte de la Federación Mundial Herschel? ¿Por qué se usa como si fuera un toro Herschel? La raza hace 20 años, cuando se inició el tema de poner rojo sueco sobre la raza Herschel, la raza estaba sufriendo de consanguinidad porque la población de Herschel no es tan grande en el mundo. Entonces la Federación Mundial decidió aceptar a los toros rojos suecos como toros mejoradores de la raza Herschel y que le ayudaban en el tema de consanguinidad. Lo que pasa es que el rojo sueco, los países nórdicos, Suecia, Finlandia y Dinamarca, que es donde importamos las pajillas de la asociación, ellos prueban los toros por salud. Para ellos es más importante la salud y la producción que la conformación. Entonces son animales que tienen mayor producción de leche, manteniendo la fertilidad, la longevidad y la salud de pezuño. Pero para la Asociación Herschel y para Colombia y para la Federación Mundial, usar un toro Herschel, un toro rojo sueco sobre una vaca Herschel sigue siendo puro. Para la pregunta de don Miguel Armando Merchán, que nos dice, buen día para todos, tengo entendido que hay que tener cuidado con el cruce con Holstein, dado que puede generar ubres muy caídas y desproporcionadas, me gustaría conocer el porqué y cómo corregir o qué índices en especial hay que considerar al seleccionar el toro, gracias. Para esta pregunta, lo que pasa es que cuando usted cruza Herschel por Holstein, llega mucho volumen de leche. Entonces usted no puede usar, si usted lo va a hacer sobre vaca Holstein, el toro Herschel que debe usar no tiene que ser el toro más alto de leche Herschel. Tiene que usar toros de mejor calidad de ubre para que esa F1 que nace ahí, esa ternera que van a hacer ahí, sea una ternera que pueda durar varias lactancias. Finalmente son dos razas especializadas en leche, las cuales tienen los genes para esto, para producir leche. Lo que tiene que buscar es mejorar la funcionalidad del Holstein a partir del Herschel. De buscar toros de mejor salud, mejor fertilidad, puede que sean positivos en leche, pero tampoco necesita que sean los toros más altos de leche, que sí se pueden usar, por ejemplo, sobre las Herschel puras. Es eso, es manejar el tema de ubres para que sean vacas que puedan durar más tiempo, porque sí, hay dos vacas que pueden llegar a picar como una Holstein pura por encima de los 60 litros de leche, porque ya hemos tenido experiencias en esa F1. Pero lo que hay que buscar es que las ubres puedan soportar ese volumen de leche. Para la pregunta del señor Amaury Vanegas, que nos pregunta qué toros podemos recomendar que se comporten muy bien para biotecnologías. Para IATF y para FIP, los toros sexados, los toros que tenemos en este momento, que es Vilperi, Tokio, Wiking y Abraham, son toros que los cuatro ya tienen experiencias, digamos, en biotecnologías, en FIP sobre todo, y han funcionado bastante bien. Los laboratorios nos reportan que han funcionado bien. Ha mejorado bastante Wiking en este tema. Y son toros que en este momento están funcionando muy bien. Y si funcionan así, pues probablemente para IATF pueden funcionar muy bien. Para el señor Ricardo Peña, es una raza muy propensa a los abortos. Don Ricardo, el tema de los abortos es un tema más de sanidad y de manejo de las fincas. La mayoría de los abortos en las fincas se presenta por temas sanitarios, como virus o como bacterias. Y esto, digamos, estaría propenso a cualquier raza. Los abortos son un tema ya sanitario. Para el señor Jairo Mercado, del peso ideal para el cruce de Brahman por Herschel, nosotros creemos que entre 400 y 420 kilos está muy bien para servir. A nosotros nos gusta 18 meses, pueden ser más, pero nos gusta que la sirvan a los 18 meses. Para el señor Ernesto Telles, que pregunta que si no se afecta el desarrollo con preñeces a los 18 meses, no, señor, creemos que si el animal tiene ese peso,
son animales que producen bastante bien y terminan formándose en muy buenas vacas. Si tienen ese peso para servirlas a los 18 meses, si son puras, de 360 a 380, ya en cruzamiento pues ya lo dijimos, pero si tienen esos pesos, si usted va a servir los animales a los 18 meses, con menos peso no es aconsejable. Para don Ricardo Andrés Delgado, que nos pregunta si la asociación ha probado cruces con otras razas criollas como Bull. Sí se han probado, don Ricardo. Lo que pasa es que los animales aún no están en lactancia. Las más grandes están para, pues que los tenemos reportados nosotros, que estamos trabajando. No han dado cría, están sirviéndose. Pero es un cruce que creemos que puede ser bastante importante y que puede dar muy buenos resultados con el Bull. Nos pregunta que si los F1 pueden tener acceso a los registros. Nosotros tenemos un libre cruzamiento. Durante la charla lo expliqué, que si la hembra Gir y la hembra Ercher tienen registro de puras, o el macho Gir o el macho Ercher tiene registro de puros, los animales ingresarían a este libre cruzamiento y tendrían el registro. Si los animales no son puros por pedigrí, no les podemos dar registro. iPhone BM nos pregunta qué experiencia y recomendación para tríbridos con Ayrshire. Viking Genetics, que es la cooperativa que representamos en Colombia, ellos, digamos, tienen dos tríbridos que están probando y los manejan. Uno se llama Procross, que es a partir de Holstein y es el único cruce probado en el mundo como tal, por 3 días. Arrancó el Holstein puro, ponen un Belier y luego ponen Ayrshire. Ya están probando la siguiente ronda, porque pues como les digo, son un cruce de 3 días, o sea, hay que estarlo rotando todo el tiempo, no muere, sino empezó por Holstein, pasó por Montpellier, Ayrshire, y a esa F3 vuelven y se mira con Holstein, ya van en la segunda tanda. Son animales, obviamente los prueban sobre el Holstein, pues que es la raza lechera más conocida en el mundo y la más productora de volumen en el mundo. Tienen volúmenes similares al Holstein, pero con una mayor cantidad de sólidos. Recordemos que la raza Ayrshire es una raza muy productora de grasa, y el Montpellier es una raza muy productora de proteína, compensa un poco el tema de los sólidos del Holstein, y con una mayor fertilidad y una gran cantidad de las uñas. También hay otro cruce que Viking está empezando a promover, que se llama el Golden Cross. Viking y la asociación como tal, nosotros también tenemos Holstein danés y Jersey danés, está probando ese cruce, se llama Golden Cross o cruce de oro, que es Holstein, Jersey, Ayrshire. No tenemos datos en este momento, sabemos de que en el valle lo están haciendo y les ha dado muy buenos resultados, pero estos son los tríbridos, digamos, que nosotros tenemos conocimiento. Aquí ya vamos a revisar más preguntas que hay. Es que tenemos varias preguntas acá. Nos preguntan qué condiciones para ser parte de la asociación, los socios. En nuestra página web www.ercercolombia.com.co ustedes encuentran un formulario de afiliación. Este formulario de afiliación pues debe ser diligenciado en su totalidad. Pregunta datos personales, número de animales que tienen, dónde quedan ubicadas las fincas. Y en ese mismo formulario lo deben presentar todos socios activos de la asociación o dos socios que estén trabajando en la asociación aún. Este formulario pasa a junta directiva y la junta directiva es la que toma la decisión del ingreso. Nuestra cuota de afiliación está en 1 millón de pesos y nuestras cuotas de sostenimiento son de 210 mil trimestrales.
Para don Juan Pablo Gordillo, ¿cuál es la producción promedio de novillas de primer parto a 305 días bien suplementadas? Las lactancias pueden estar bien suplementadas, pueden estar por encima de los 5.000 litros. A veces más, pero más o menos en eso pueden estar. 4.800, 5.000, más o menos están las novillas de primer parto. Hay excepciones de mucha más leche, pero en eso pueden estar. Para la persona que está preguntando que si vendíamos en millones, por YouTube, perdón, en la asociación como tal, nosotros no tenemos venta ni de animales, ni venta de embriones. Ese tema es directamente con los creadores. Lo que hacemos como asociación es la intermediación para que ustedes puedan contactarse con las personas que tienen los embriones y que tienen los animales a la venta. O en la página web, ustedes pueden buscar un link que dice comercializadora Airshark, ahí aparecen por departamentos los socios que tienen venta permanente y pueden pues preguntarles a ellos sobre los embriones. Para la persona que pregunta que qué tal es el comportamiento de la raza frente a los ordeñadores y eso, es cierto que la raza Ayrshire comparada con el Holstein y el Jersey y otras razas especializadas en leche, su comportamiento es diferente. Ellas son un poco más altivas, más nerviosas, pero eso es un tema de manejo. Obviamente no es un Guir, no es un Brahman, es un animal pues dócil. Pero comparado con las otras razas especializadas en leche, sí, su temperamento es diferente. Pero si usted a los animales no les da un buen bienestar, no los cría bien, no golpeándolos, eso, los animales van a reaccionar. Son animales que se dejan ordeñar sin manía, animales que funcionan muy bien. Sí, el comportamiento es diferente, pero pues no es un positivo. Para el señor Fernando que nos pregunta que si se puede adquirir genética de Viking Genetics, de los toros que la asociación Airshark tiene disponible, tanto certificados como convencionales importados, son de Viking Genetics. Los embriones no, porque Colombia y Suecia, Finlandia y Dinamarca no tienen abiertas las barreras para embriones congelados, solo para semen. Se ha estado tratando el tema con el ICA porque hay varias gente la que quiere como hacer importación de embriones de allá, pero no ha sido posible. Para la persona que pregunta que cuánto podría costar una novilla para primer parto, eso depende mucho del criador. Digamos que como asociación lo que hacemos es pasar los contactos de los socios que tienen venta permanente. Pero los precios sí ya son con ellos, no son con nosotros. Para doña Alejandra Rivera, que pregunta que qué beneficios trae este cruce si se le compara con un Girolando para el trópico bajo. Los beneficios del Girshet son varios. Son animales de una talla media, como la raza Herschel. Están, sino por decir igual, cercanos al volumen que puede dar una girolanda, dependiendo de la suplementación. Pero lo que nos han contado nuestros socios y los clientes que ya tienen Girshar ordeñando, y lo que hemos observado nosotros en las visitas técnicas, son animales que pastorean mejor. Si usted tiene ya Girshar con girolando al tiempo, son animales que cuando están pastoreando, las rojas siempre son las primeras que salen a comer y en las horas de alta temperatura son las últimas en irse a buscar la sombra. En la tarde usted siempre va a ver las girolandas echadas, las rojas siempre están comiendo, o sea, tienen una mejor manera de pastorear ellas. Creemos que el Ayrshire mantiene la rusticidad, mejor resistencia a parásitos, a este tipo de cosas, resistencia a cojeras y el tema del conteo de células somáticas.
esos pueden ser los beneficios que puede traer el diésel comparado con el gasolina. No, no sé si tengan más preguntas y a alguien le activamos el micrófono que quiera dar alguna opinión. Bueno, en este momento damos por terminada nuestra primera charla del ciclo de charlas, valga la redundancia, que vamos a hacer. Bueno, una última pregunta que es importante contestarla para la señora Mónica Moya, que si el Girchard también funciona en tierra fría. El Girchard está diseñado para trópico bajo. Para clima frío está diseñado el Girchard puro. Pero la manera de hacerlas expresar y de poder ver nosotros si funcionaba en producción de leche, puede tenerlas en trópico alto, en clima frío, dan leche. Ahora ya se comprobó que también dan leche a bajo condiciones extremas y sin suplementación, pero el Girchard está diseñado para clima cálido. Para el clima frío está diseñado el Girchard puro. Bueno, damos por terminada la primera charla de nuestro ciclo. Los esperamos el viernes 1 de mayo a la misma hora, a las 5 de la tarde, con una charla del doctor César Augusto Gómez Velázquez, docente de la Universidad de La Salle, que nos va a hablar sobre el manejo reproductivo de la vaca lechera en el posparto. En el día de mañana estaremos enviando por difusiones los links. Es un tema bastante importante en nuestras fincas, para que por favor nos acompañen. Y más adelante les estaremos informando de las otras tres charlas que nos quedan. Muchas gracias y muy buenas tardes.